Club de Lucha. ¡Descubierto el torso! ¡No! ¿Eh? ¡Derecha! Y ahí está, el golpe devastador de Makanauchi que los manda volando. ¡Muy bien! ¡Tienes el control de la pelea! ¡Sigue así! Sus golpes no son tan poderosos como los de Sendo. ¡Atacaré! Podré soportar sus golpes. No retrocedas. Esta vez la guardia de Makanauchi se dio. Okita conectó un devastador derechazo. Ese golpe es un tirabuzón, igual que el de Date. Round 38, dos novatos del año. Los dos boxeadores retroceden en esta feroz batalla. Nadie sabe quién dará el siguiente paso. Incluso se para como Date. ¿Qué sigue? ¿Derecha o izquierda? Su posición no me dice nada. ¡Izquierda! ¡No! ¡Derecha! ¿Cuál es? ¡Tengo que estar listo! ¡Izquierda! ¡Ay, no! ¡Una finta! ¡Bajé la guardia! ¡Otra finta! ¡Esta vez es... un golpe en el abdomen! Cintó arriba y lanzó un golpe abajo. Lo está haciendo de nuevo. No puedo predecir su siguiente movimiento. ¿Viste eso? Lanzó un tirabuzón para confundirlo. Hipo está en graves problemas. ¡Mira eso! ¡Está completamente fuera de ritmo! ¡Qué forma de moverse! Okita está resultando ser un buen boxeador. Parece que el tiempo se ha congelado en el ring. Sí, lo único que hacen es mirarse a los ojos. ¡Noquéalo! ¡Hagan algo! ¡Lanza un golpe! ¡Venimos a ver! ¡Pelea! Para ellos es fácil decirlo. ¡Muchacho! ¡No pierdas el tiempo esperando que ataque! ¡Tienes que boxear como tú sabes! Tienes razón. Tengo que meterlo en mi pelea. Si esquivo sus jabs, podré penetrar. Está preparándose. ¡Izquierda! ¡No! ¡Derecha! ¡Me está confundiendo! ¡No sé de dónde vienen! Okita sigue castigando a su oponente con una serie de jabs bien calculados. Makanauchi intenta atacar, pero no puede acercarse. Ah, lo está haciendo pedazos. ¿Pero qué pasa? Está esperando su oportunidad. Está haciendo lo que puede para esquivar los jabs y entrar, pero no puede predecir los golpes. ¡Está jugando contigo! ¡Que no te engañe con esas pintas! ¡Retrocede y aléjate de su alcance! ¡Qué mala idea! Es justo lo que quiere, Okita. Si retrocede aunque sea un centímetro, lo acorralará contra las cuerdas. Tiene que salir de ahí antes de que Okita lo noquee. ¡Mira! ¡Otro tirabuzón! ¡Olvida lo que te dije! ¡Quédate ahí y ataca! ¡No me importa cuánto te duela! ¡Resiste y atácalo! ¡Si pierdes más terreno, estás acabado! ¡Wow! Makanauchi está recibiendo una paliza. Solo está lanzando jabs, pero lo afectan. ¡Aquí viene el knockout! ¡Terminaré con esto! ¡Hipo, resiste! ¡Aléjate! ¡No retrocedas! ¡Un golpe más!
intercepción. ¡Ah! ¡Ya está perdido! ¡No puede cambiar su estrategia y ganar! Retrocedió y está sobre las cuerdas. Makanauchi se defiende como puede mientras Okita se prepara para acabarlo. ¡Hippo! ¿Qué haces en la esquina? ¡Tienes que salir de ahí! ¿Ahora lo entiendes? Si peleas contra mí, peleas contra Date. He perfeccionado mi estilo de boxear siguiendo su ejemplo para enfrentar cualquier situación imaginable. Tú solo eres otra de esas situaciones. Si crees que puedes tocarlo cuando ni siquiera puedes vencerme a mí, estás equivocado. ¡Aquí voy! ¡Lanzó otro tirabuzón! ¡No puedo creerlo! ¡No solo estaba listo para ese golpe! ¡Lo estaba esperando! ¡Increíble! Makanauchi contraataca con un hermoso upper de derecha. ¡Esta pelea no ha terminado! ¡Sigue lastimado! Okita lanza uno de izquierda. Makanauchi contraataca. Okita no se queda atrás. Los dos boxeadores están lastimados, pero no se dan por vencidos. Okita recibe un brutal golpe directo. ¡Y cae a la lona! ¡Cayó! ¡Tienes que volver a tu esquina ahora! ¡Qué increíble demostración de coraje! ¡Le dio un giro completo a esta pelea! ¡Por eso este boxeador es el novato del año de Japón, Hippo Makanauchi! ¡Así está mejor! ¡Eso estuvo impresionante! ¡Aplástalo! ¡Es una máquina de golpes! ¿Eh? ¿Qué les parece? Nos engañó durante toda la pelea. ¿A qué te refieres? Solo estaba buscando una entrada. Al principio no podía predecir los golpes y se desesperó. Y por un momento incluso olvidó su propio estilo de boxeo. Así que esperó el golpe que sí podía predecir. El tirabuzón. La idea era obligar a Okita a lanzar un golpe específico. Ahora entiendo. Por eso retrocedió cuando no era necesario para provocar que lanzara el tirabuzón. En realidad no fue tan calculado. Fue desesperación. Decidió hacerlo porque no se le ocurrió otra cosa. ¡Tres! Pero su decisión tuvo resultado. Cambió su estilo de boxeo a la mitad de la pelea y se mantuvo en pie. Sé que mi golpe fue sólido. Que no se levante. Es lo único que pido. Okita empieza a moverse. ¿Podrá levantarse? ¡Cuatro! ¡Levántate! ¡Ponte de pie en este momento! ¡Date, te está viendo! ¡Tu estilo es mi estilo! ¡No lo haré quedar mal perdiendo! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No puedo perder! ¡Siete! ¡Okita lucha por ponerse de pie! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Puedo seguir! Okita se recupera y vuelve a la pelea. Se coloca en posición de ataque. ¡No tengas piedad, Hippo! ¡Él no la tendrá! ¡Solo termínalo y ya! ¡Subirás a la quinta posición! ¡Estarás más cerca del título! Estoy muy cerca. ¿Aprovechará Makanauchi su ventaja? ¿La retomará Okita? ¡Quedan 30 segundos del primer round! ¡Solo termínalo y ya! ¡Subirás a la quinta posición! ¡Estarás más cerca del título! ¡Ya estoy muy cerca! ¿Aprovechará Makanauchi su ventaja? ¿La retomará Okita? ¡Quedan 30 segundos del primer round! ¡A boxear! Makanauchi desata una ráfaga brutal de golpes salvajes. ¿Cuánto más soportará Okita este increíble poder de su Thor? ¡Tengo que vencerlo! ¡Solo así podré enfrentar al campeón! ¡Es fuerte! ¡En verdad es fuerte! ¡Tengo que ganar!
¡No puedo darme el lujo de perder! ¡Tengo que ganar para retar a Date! ¡No dejaré que este tonto me salte para pelear con Date! Los dos boxeadores se lanzan el uno sobre el otro, exactamente al mismo tiempo. El golpe de Makarauchi conecta una décima de segundo antes. ¡Eso es! ¡Derríbalo! ¡Lo hice! ¡Cuánta fuerza! ¡No me queda más! ¡Estoy acabado! Bien hecho, novato del año. ¿Cómo estás, Date? Te has vuelto mucho más fuerte. Bueno, en realidad no. Solo estudié tus movimientos y los incorporé a mi estilo. Ese es un error. Todo el boxeo no cabría en mi mente. Tienes que estar abierto a todo para triunfar. Así lo hago yo. Tu estilo de boxeo es lo que mejor me funciona. Te entiendo. Bueno, esa es tu decisión. ¿Qué tiene de malo querer ser como tú? Como tú, Date. Soportó el golpe. Makanauchi lanzó ese golpe con toda su fuerza, pero Kita se sujeta de las cuerdas y se rehúsa a caer. Si caigo ahora, no me volveré a levantar. Le puse todo mi peso a ese golpe. ¿Quién lo está sujetando? Nadie está más sorprendido por esta demostración de resistencia que el mismo Makanauchi. Pensó que ya había ganado la pelea. No es resistencia, es obsesión. El muchacho jamás había enfrentado algo así. Esos jóvenes se rehúsan a renunciar a lo que tanto les ha costado. Y cuanto más avanzan, más obstinados se vuelven. ¡Ahora o nunca! ¡No puedes dejar pasar esta oportunidad! ¡Ataca y termínalo de una vez por todas! Tiene razón. Si no termino esto, no llegaré a la cima. ¡Aquí viene! Cálmate, Okita. Enfadarte empeorará las cosas. Me duele todo el cuerpo, pero aún me queda fuerza. Eso es. Bien. Si me ataca de frente, lo recibiré con un golpe. Los golpes de Ippo son algo directos, pero devastadores. Solo tiene una oportunidad. ¡Makanauchi se lanza para atacar! ¿Será este el fin? Si doy todo ahora, tal vez pueda ganar. Estaré mucho más cerca de mi verdadero objetivo, el campeón. ¡Izquierda! Su derecha está abierta. ¡Cayó en la trampa! ¡Ah! Esa finta llevó a Makanauchi a la derecha, dejándolo abierto para... ¡Un tirabuzón! ¡Bajé la guardia! ¡No puedo bloquearlo! ¡Tengo que esquivarlo! ¡Esto terminó! ¡No puede ser! ¡Bajó la izquierda y lanzó uno de derecha! ¡El tirabuzón es el contraataque! ¡Detengo! Okita es más rápida. El derechazo de Makanauchi funcionó como el perfecto contragolpe. Okita voló por los aires, su segunda caída en la pelea. ¡Qué bueno que pensó a tiempo! Lo calculó a la perfección, pero recibió demasiado daño para mover las piernas. Estuvo cerca, tuve suerte. Habría conectado si sus piernas no lo hubieran traicionado. Y el conteo comienza de nuevo. Okita se aferra a esta pelea con cada gramo de fuerza que le queda, pero ¿se volverá a levantar? Casi no podía mantenerse de pie, pero conservó la calma y planeó su ataque. Pocos boxeadores tienen eso. ¡Tres! ¡Cuatro! Okita no se mueve. ¿Se levantará o quedará fuera de combate? ¡No te des por vencido, Okita! ¡Aún te queda fuerza! ¡Tienes que levantarte otra vez! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Ah?
¡Sigue luchando por mantenerse con vida! ¡Chico! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Okita! ¡Okita! ¡Date! Campeón, yo lo siento. No pude ser como tú. Con Okita fuera de acción, Hippo Makanauchi es el ganador de este emocionante encuentro. ¡Lo hiciste, Hippo! ¡Buen trabajo! ¡Sí, eso es! ¡Makanauchi gana! Lo hice. ¡Lo hice! ¡Miren eso! Makanauchi hace evidente su victoria. Solo fue un round, pero fue una batalla brutal que los llevó al límite. Tiene motivo para estar orgulloso después de ese viaje frenético hasta el knockout. ¡Esos guantes se levantan en triunfo! ¡Bien hecho! ¡Lo venciste! Gracias por su apoyo. No, jefe. No piensas hacer eso cada vez que ganes, ¿verdad? Por haber subido a la quinta posición, lo ignoraré por esta vez. No lo habría logrado sin su apoyo. Quiero darte las gracias, ¿no? Me venciste. Okita, me venciste a mí, pero jamás vencerás a Date. ¿Entendiste? No. Gracias de nuevo por una gran pelea. ¡Okita, peleaste como un campeón! ¡Esperamos verte pronto de nuevo! ¿Eh? Empezaré de nuevo. Tengo mucho que hacer antes de alcanzarte. Estoy de acuerdo. Pero si crees que perdiste porque no eres tan bueno como yo, te equivocas. Lo único que importó en ese encuentro fue la actitud del retador. Pronto lo aprenderás. Hay quien pelea por alcanzar a otro y quien pelea para dominar. Makanauchi te mostró la diferencia entre los dos. Dominar, ¿eh? Primer round, 2 minutos 58 segundos. Makanauchi, 8 peleas, 8 victorias por nocaut. ¡Felicidades! ¡Una pelea impresionante! ¿Qué se siente estar en la quinta posición? Acaba de terminar la pelea, así que no puedo decirles lo que se siente. Ya no responderemos más preguntas. ¡Ay, no! ¡Ya empezó! Oye, Takamura, dime de qué me perdí. Parece que Suzuki tiene prisa por perder. Ya cayó 2 veces. ¿En serio? ¿No es el primer round? ¡Qué interesante pelea! Ese Date tiene mucho vigor. No aparenta la edad que tiene. El campeón conecta un poderoso derechazo. Suzuki sube la guardia. ¿Sobrevivirá este round? El contrincante en segundo lugar ataca con toda su fuerza. ¡Derechazo al pecho! Algo le pasa a Suzuki. No se mueve. Su rompecorazones. Suelta un izquierdazo a la mandíbula. Tres caídas. Se acabó la pelea. El campeón hizo pedazos al retador que se ubicaba en la segunda posición. Peleó como un campeón.
Ojalá no hubiera visto eso. Esta pelea terminó cuando lanzó ese golpe de izquierda. El derechazo fue para centrarlo. Lo único que hizo fue lanzar tirabuzones. No he sido una persona muy religiosa, pero voy a rezar para que no te maten. ¡Eso no me parece gracioso! Sin embargo, es obvio que está en otro nivel de pelea. Ahora una entrevista con el ganador de hoy. Felicidades por esa increíble pelea. Haces que ganar parezca fácil. Se rumora que piensas regresar en menos de un año para buscar el título mundial. ¿Esta victoria hará eso posible? ¡Hazlo! ¡Busca el título mundial! ¡Eres el campeón del mundo! No, no regresaré el título. ¿No? El mundo puede esperar por ahora. Todavía tengo asuntos pendientes en este país. Asuntos que primero arreglaré. ¿Oh? Odio decirlo, pero creo que nos está viendo. No me está mirando a mí. Tú eres el único asunto pendiente que podría tener en esta multitud. Y parece que el anciano está listo para una pelea. Disculpa, campeón. No dejes que te intimide. ¡Devuélvele la mirada! No creo que esté tan asustado como pensó. Terminar a la par en el último round basados en el conteo de puntos de dos jueces y un referee. En el mundo del boxeo, donde todas las batallas se basan en la fuerza, ningún empate te llevará a la victoria, ya que en vez de tomarse como una pelea que no perdiste, se ve como la pelea que no pudiste ganar. No se pierdan el próximo round. Reto en tierra extranjera.